Hola chiquillos, ¿cómo estamos? Bueno, ahora vamos a hacer un... cada vez lo vamos a hacer más lento para que empecemos ya a trabajar. Si las clases anteriores fueron un poquito rápidas, les explicamos por qué eran más generales, ¿cierto? Ahora nos vamos a focalizar en hacer un dibujo más lento, tranquilito, para que ustedes puedan dibujar. Los más chiquititos especialmente. Así que fíjense bien lo que vamos a hacer hoy día. Estamos en el módulo número 3 y vamos a hacer peces, ¿ya? Distintos tipos de peces, pensando en un óvalo, ¿ya? Y óvalo, perdón. Así que mira, fíjense, voy a soltar la mano y voy a hacer un óvalo. ¿Ves? Lo estoy haciendo con lápiz de color, pero también lo pueden hacer con lápiz grafito. Varias veces para que ustedes suelten la manito, ¿ya? Recuerden que si a ustedes les cuesta mucho esto, lo pueden practicar en otra hoja, ¿ok? Ahora voy a hacer la boca del pez, fíjense. Voy a hacer el ojo. Estamos haciendo el boceto nomás, chiquillos. Este es un boceto, es un esbozo de lo que vamos a preparar, ¿cierto? Voy a trazar esa línea de ahí. Voy a hacer la parte de arriba. Fíjense que voy a marcar nuevamente con el lápiz de color o la bigrafito un poco, y luego voy a hacer este de acá. Lógicamente también, si quieres, puedes ocupar la goma si en caso que te hayas equivocado. Yo lo hice aproximadamente como a la misma altura ahí, para que tú lo veas, la medida de ahí con la de acá. En la parte de atrás, fíjense que la parte de aquí, aproximadamente, voy a hacer la aletita, pero voy a implementar, fíjense, un triángulo para que suavemente, y después les voy a explicar por qué es importante usar esto como línea de geométrica, primero, y como para encajar la figura de la aleta. Fíjense que aquí yo puedo hacer esto, mira, ahí, y después hago una curva, ¿se dan cuenta? Lo voy a marcar con plumón, lógicamente, más adelante, para que tú sea más fácil para ti. Ya, ahora voy a hacer esta parte que está ahí, mira. Hago una cosita ahí y hago una cosa allá. Luego, fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a trazar una línea, que es una curva. Luego voy a trazar otra línea, lentamente. Otra línea. Otra línea. Te espero, ¿ah? No te preocupes. Si los papás quieren participar, acuérdense que no es fácil hacer un pez. Seguimos con las otras líneas.
Vamos a marcar entonces la aletita. Ahora yo le voy a hacer una pequeña curva ahí. Ahora voy a cambiar, voy a ocupar un plumón que puede ser un marcador de pizarra también. Y podemos definir esta parte. A veces nos cuesta, a veces nos pasamos de la línea, pero eso no importa, ¿eh? Los más chiquititos no se preocupen, dibujen. Yo creo que ya lo tienen listo su pez, porque ustedes son mucho más creativos a veces que nosotros, tienen más imaginación y todo eso, así que ustedes el pez lo pueden hacer como ustedes quieran. ¿Ah? Como tema libre, recuérdense, pueden ser, hay distintos tipos de peces, ustedes pueden investigar en los libros, también buscar ahí, pedir a los papás que les muestren distintos tipos de peces y pueden hacer su propio pez. Yo, esto es como un pequeño ejemplo técnico de cómo ustedes pueden realizar este dibujo. Vamos a hacer la boca. Vamos a hacer la parte de abajo ahora. Yo generalmente a veces, cuando estoy inseguro, corto la respiración un poco, como que inhalo, me quedo ahí y lanzo la línea y ahí boto el aire y me concentro. ¿Ya? Ahora vamos a terminar con esto. Fíjense, hago eso. Sí. Ya, yo creo que vamos avanzando a poco. Ahí. Entonces ahora, fíjense, vamos, esta parte puede ser un poquito difícil, así que espérense un poquito. Recuerden que no seamos tan ansiosos. Tratemos de ir lentamente dibujando. Muchas veces, tú te pasas y no es necesario que pase la línea justo con la línea que está debajo. Ahí después eso tú lo puedes borrar con lápiz grafito. ¿Viste? Lo importante es que te salga fluido y con confianza. ¿Ves? Recuerda que estoy haciendo este dibujo debajo de una, para que no manches la mesa y no manches ningún, o el papel que viene anteriormente, porque así lo perdemos. Entonces yo te aconsejo siempre poner una hoja debajo para que no se enojen tus papás si le rayaste la mesa o algo así, ¿eh? Que eso siempre pasa al comienzo. Ahora seguimos con la parte de la alitita ahí. Mira, fíjate aquí, aplicamos el brillo. Esta puede ser una señorita pez. Le hicimos las pestañas. Estamos listos, entonces podemos hacer, fíjense que también las letitas pueden hacer unas cositas acá, ¿ah? Porque a veces tienen acá también. También le podemos hacer unas burbujas chiquititas y grandes, ¿viste? Ten más confianza y lo puedes hacer. Si tú quieres, lo puedes hacer con un plumón también, ¿eh? Directo. Al comienzo te puedes equivocar, pero no importa, después va a adquirir más destreza. Yo creo que estamos bien en esta parte.
Así que ahora lo que yo te propongo, lo vamos a pintar. Yo te voy a dar una idea, pero yo te aconsejo que lo hagas con los colores que tú quieres, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a pintar en esta parte. Mira, acuérdate cómo se pintaba. Yo puedo aplicar aquí el color y voy suavemente avanzando, ¿viste? Ya, entonces estamos terminando, porque yo quiero que dejarte a ti la idea de que tú puedas pintar estos diferentes colores. Tú puedes pintar esto color verde. ¿Te das cuenta? Y así lo vas cambiando de color como ustedes quieran. Tú eliges el color de lápiz de color que quieras, de distintos colores, ¿te parece? Y para finalizar, fíjate, te voy a dejar estos peces que están aquí, que lo hicimos con otros niños. Mira, ahí hay una idea. Y acá te doy una idea de cómo están pintados. ¿Viste? Hicimos la degradación ahí. ¿Ya? Tú puedes copiar de este. Este pez está nadando. No te preocupes que está al revés. Él está nadando y lo puedes llenar de puntitos. Y este lo puedes pintar de muchos colores. ¿Ya? Te voy a dejar entonces con este video y nos despedimos. Que estés súper bien. ¿Ok? Nos vemos. Que les vaya súper bien, chiquillos y chiquillas. Thank you.